¿Qué pasa en la ministerial? Las acusaciones no son recientes. Hace por lo menos 4 años que a través de narcomantas y mediante diferentes videos donde aparecen fuertemente armados y con pasamontañas, presuntos miembros del crimen organizado acusan elementos de la Policía Ministerial de Aguascalientes de venta de drogas, secuestros, extorsiones y un sinfín de actividades ilícitas. También hace ya varios años, curiosamente desde la llegada del gobernador de negra memoria, Martín Orozco Sandoval, mensajes colgados en puentes por presuntos grupos rivales intercambian acusaciones y amenazas, en las que no han faltado señalamientos directos contra René Carrillo y Juan Muro, a la sazón directores de la ministerial. El primero está preso y el segundo renunció a toda prisa al cargo. Las afirmaciones contra agentes, mandos altos y medios de la ministerial son constantes en la entidad, como también es constante la inacción del fiscal Jesús Figueroa, quien solo se mostró muy voluntarioso con aquellos mensajes colgados por Jorge López, donde involucraba a personas a quienes hoy ruega la reciban. Lo cierto es que nunca ha existido en la fiscalía voluntad para llegar al fondo de estas afirmaciones, pese a que los señalamientos son directos y contundentes. ¿O acaso el fiscal Jesús Figueroa está esperando que estos grupos vayan a presentar una denuncia? ¿Cómo están las cosas? No es de dudarse.